Mientras mi esposa me servía la cena, me armé de valor y le dije: quiero el divorcio. Vi el dolor en sus ojos, pero preguntó en voz baja: ¿por qué? No respondí y ella lloró toda la noche. Me sentí culpable, así que firmé en el documento de separación que ella seguiría viviendo en la casa, el coche para ella y el 30% de nuestro taller. Cuando vio el acuerdo de divorcio, lo rompió en mil pedazos y me presentó las condiciones para aceptarlo. Solo quería un mes de aviso, el mes que estaba por comenzar mañana. Debes recordar el día que nos casamos, cuando me tomaste en brazos y me llevaste a nuestra habitación por primera vez. En este mes, todas las mañanas tienes que tomarme en tus brazos y tienes que dejarme afuera de la puerta principal. Pensé que había perdido la cabeza, pero estuve de acuerdo. Cuando la recogí el primer día, ambos estábamos avergonzados, pero nuestro hijo caminaba detrás de nosotros aplaudiendo y diciendo: ¡genial, mi papá ha tomado a mami en sus brazos! El segundo día, estábamos los dos más relajados. Se apoyó contra mi pecho y olí su perfume en mi jersey. Me di cuenta de que había pasado mucho tiempo desde que la conocí. Vi que ya no era tan joven, algunas arrugas, algunas canas. Al cuarto día, al recogerla como todas las mañanas, sentí que volvía la intimidad entre nosotros. Esta era la mujer que me había regalado 10 años de su vida, su juventud, un hijo. En los días siguientes nos acercamos cada vez más. Cada día era más fácil recogerla y el mes pasó rápido. Pensé que me estaba acostumbrando a levantarla y por eso cada día que pasaba la sentía más ligera. Me di cuenta que había perdido mucho peso. El último día, nuestro hijo entró de repente en nuestra habitación y dijo: papá, es hora de llevar a mamá en brazos. Para él se había convertido en un momento básico en su vida. Mi esposa la abrazó fuerte y yo volví la cabeza, pero por dentro sentí un escalofrío que cambió mi forma de ver el divorcio. A estas alturas, levantarla y sacarla empezaba a sentir como la primera vez que la traje a casa cuando nos casamos. La abracé sin moverme y sentí lo ligera y delicada que era. Tenía ganas de llorar. Me detuve en una floristería, compré un ramo de rosas y la chica de la tienda me dijo: ¿qué escribimos en la tarjeta? Le dije: te abrazaré todos los días de mi vida hasta que la muerte nos separe. Corrí a casa con una sonrisa en el rostro, pero me dijeron que mi esposa estaba en coma en el hospital. Ella estaba luchando contra el cáncer y yo no me di cuenta. Sabía que estaba a punto de morir y por eso me pidió un mes para que nuestro hijo tuviera el recuerdo de un padre maravilloso que estaba enamorado de su madre. Ella tenía claro los detalles simples, los que importan en una relación. No es la casa, el coche, el dinero, son cosas efímeras que parecen unir una unión, pero que en realidad pueden dividirla. A veces no le damos valor adecuado a lo que tenemos hasta que lo perdemos. ¿Y tú? ¿Cuánto tiempo hace que no demuestras el cariño por esa persona que está a tu lado? Piensa en ello. Te leo en los comentarios. Sé inquebrantable, invencible, siempre cree en ti y pásatelo, pirata. Y recuerda que la vida es muy corta como para beber mal vino. Nos vemos en los bares. Chao, familia.